Hola, sí, sí. Vale. Hola, ¿me puedo enganchar? Buenos días, capuseros. Vamos a comenzar ahora en el área de astronomía. Vamos a hablar del telescopio espacial Herschel, que va a ser el telescopio que va a revolucionar la astronomía en los próximos 3 años. Y se trata de un telescopio que nos va a permitir ver más allá de donde otros telescopios, como el conocido Hubble, nos ha permitido ver. Va a mostrarnos el universo en una longitud de onda, en una gama cromática que es imposible de captar para el ojo humano, y por tanto vamos a descubrir cosas hasta ahora nunca vistas del universo. Para eso ha sido necesario un reto tecnológico impresionante, como me estabas comentando, el cual nos lo va a comentar Pedro García Lario, que es el responsable de relaciones con la comunidad científica de la Agencia Espacial Europea, del proyecto Herschel. Nos va a comentar mucho más sobre este tema. Seguro que en los próximos meses vais a oír hablar mucho de este telescopio y de la ciencia que va a hacer. Sin ir más lejos, algunos ya tenéis la revista de este mes de astronomía, que es uno de nuestros patrocinadores, que viene incluido un artículo muy bien desarrollado de uno de los compañeros de Pedro García Lario. No me quiero entretener más, quiero darle paso ya sin más a Pedro García Lario y agradecerle mucho su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quisiera antes de nada dar las gracias también a la organización de Campus Party Valencia por dar la oportunidad de conocer dar a conocer a vosotros un poco en qué consiste la misión. Voy a intentar cubrir en esta presentación tanto los aspectos tecnológicos de la misión en una primera parte como los resultados científicos de los que ya disponemos, para que tengáis una idea de ya los resultados que están revolucionando la astronomía en todos los ámbitos, desde las observaciones del sistema solar hasta las galaxias más lejanas. Y yo creo que hoy, después de la charla, vais a tener una mejor idea de cuáles son los retos científicos y los resultados que estamos consiguiendo. Herschel es una misión de las llamadas piedras angulares de la Agencia Espacial Europea, junto con otras varias que observan en otros rangos del espectro electromagnético. XMM, por ejemplo, es una misión que observa en rayos X. Rosetta, habréis oído hablar a lo mejor de esta otra misión, es una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene como objetivo visitar varios asteroides. La semana pasada tomó unas imágenes espectaculares del asteroide Lutecia. Pasó solamente a 1000 kilómetros de distancia, estando a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y pasó solo a 1000 kilómetros de distancia de un pedrusco que tiene de diámetro solo 100 kilómetros de tamaño. Y en el año 2014 llegará a un núcleo de un cometa, el cometa Churyumov-Gerasimenko, que al llegar allí se pondrá en órbita alrededor del cometa y podrá tomar muestras del polvo y del material que está siendo eyectado por el núcleo según se acerca al Sol. Y también dentro de este grupo de misiones estrella están las misiones Cluster, que estudia la interacción del viento solar con las radiaciones, el campo de radiación magnético de la Tierra, y también SOHO, que es un satélite que estudia la actividad del Sol. Junto con todos estos, forma lo que la Agencia Espacial Europea llama el programa Horizonte 2000, y de hecho Herschel es el último de este lote de misiones espaciales, y fue concebido, como todas estas, en los años 80. Eso, como todas las misiones espaciales, lo que sucede es que llevan tanto tiempo desde que se conciben hasta que se diseñan los instrumentos, hasta que se lanza la misión y se obtienen los datos, que a veces tenemos que trabajar con instrumentación que no es exactamente la última generación, por ejemplo, de un tipo de detectores o cosas así.
pero digamos que las misiones espaciales, que son tan caras, no se pueden permitir el lujo de cambiar el plan en el último momento y cambiar a un detector que parece que es mejor que otro, sin haber sido testado, todo diseñado perfectamente y concluido que es seguro su operación en órbita y que a los dos días de estar operando no lo vamos a perder, con lo cual hemos perdido toda la misión. Herschel, como os decía Fernando, es una misión novedosa en el sentido de que observa en el rango infrarrojo y submilimétrico, son longitudes de onda en las que nuestro ojo no ve, y tampoco desde tierra, con telescopios basados en tierra, mucho del espectro que podemos observar con Herschel es imposible verlo desde tierra. Es decir, vamos a, por primera vez, ver el universo realmente con nuevos ojos. Es como abrir una nueva ventana al universo. Especialmente, el hecho de observar en el rango infrarrojo lo que nos permite es observar fundamentalmente los puntos más fríos y los lugares más fríos y más distantes del universo. A diferencia de lo que uno observa cuando ve por la noche las estrellas, realmente lo que estamos viendo son solamente los hotspots, los puntos calientes del universo, allá donde hay algo que está caliente, pues a temperaturas como, por ejemplo, la superficie del Sol, a miles de grados Kelvin, ¿no? A miles de grados centígrados. Pero realmente las estrellas son las excepciones. Lo normal es el medio que hay entre las estrellas, y ese medio interestelar está muy frío. Es muy difícil detectarlo, no se ve en el rango visible, y la única forma de verlo es precisamente con detectores infrarrojos, y es lo que Herschel hace. Entonces, preparaos para ver el universo con unos ojos completamente nuevos. ¿Por qué en el infrarrojo lejano? Pues como decía, porque la radiación infrarroja nos permite ver exactamente la emisión de los cuerpos que están a temperaturas tan bajas como unos pocos grados Kelvin, que para que lo entendáis, 0 grados Kelvin son 273 grados bajo cero. Estamos hablando de objetos que están a temperaturas entre 200 y 270 grados bajo cero, que es la mayor parte del universo, está a esa temperatura. Herschel, por tanto, puede hacernos ver, como decía, los objetos astronómicos de una forma completamente diferente. Y para poneros un ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, cómo se ve la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la nuestra, en el dominio visible, como la vemos si vemos un telescopio normal. Y aquí vemos cómo se ve con luz infrarroja, y podéis ver los anillos espirales de polvo y gas donde se están formando nuevas generaciones de estrellas. ¿Por qué necesitamos ir al espacio para observar en este rango de longitud de onda? Pues porque la atmósfera terrestre está llena de agua, afortunadamente para nosotros, de vapor de agua, y resulta que el agua es un potente absorbente de la radiación infrarroja. En nuestra atmósfera hay algunos rangos de longitud de onda, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta son filtrados por la atmósfera, afortunadamente. Nosotros vemos y nos llegan a la superficie de la Tierra la emisión en luz visible, y por eso nuestros ojos están adaptados a ver en luz visible, obviamente. Y tampoco podemos ver, como veis aquí, esta sería la ventana infrarroja, y hay una capacidad de atmósfera de filtrar estos rayos infrarrojos, de modo que solamente podemos acceder muchas veces a detectar emisión infrarroja cuando nos subimos muy alto en la atmósfera. Y por eso la única forma de intentar ver algo en rayos infrarrojos es colocar antenas y telescopios en los montes más elevados de la Tierra, pero aún así las condiciones de contenido de vapor de agua son variables de una noche a otra y los resultados que se obtienen son de muy baja calidad. Entonces es mejor realmente lanzar y poner un satélite en órbita como Herschel. Precedentes a Herschel hay muchos. Desde los años 80 ha habido diversas misiones que se han lanzado de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la NASA otra vez, de la Agencia Espacial Japonesa, para observar en el rango infrarrojo, pero todos, si os fijáis, son telescopios muy pequeños en tamaño, 60 centímetros, 80 centímetros típicamente, y también en el rango submilimétrico se han lanzado algunas misiones puntuales para detectar algunas líneas de emisión de agua, por ejemplo, pero realmente faltaba una misión tipo observatorio como Herschel que revolucionara este campo.
Herschel, de hecho, es el telescopio más grande en tamaño por su espejo primario que jamás se ha lanzado al espacio. Es mucho más grande que el archipopular Hubble, que observa en el óptico. Está construido en carburo de silicio, un material nuevo que es muy ligero, y el telescopio primario constituyó un reto tecnológico porque, claro, cuanto más pesa un telescopio para ser tan grande, más cuesta también ponerlo en órbita. Entonces, uno de los retos era construir un telescopio, un espejo primario del mínimo peso posible. El telescopio de Herschel, siendo de 3,5 metros de diámetro, solo pesa 320 kilos, que es algo realmente relevante, ¿no?, y impresionante. Aquí podéis ver el telescopio cuando estaba siendo testado en las instalaciones que tiene la Agencia Espacial Europea en Holanda, en Noordwijk, y podéis ver el tamaño de una persona. En este caso estaba cerciorándose de que la distancia del espejo secundario al primario para el cálculo del foco era la correcta, con láseres y tal, y podéis ver que el espejo realmente es de un tamaño impresionante. Básicamente todo está cubierto de aislantes, papel albal, si queréis verlo de ese modo, y todo esto que se ve aquí es el escudo de protección contra el sol, puesto que una característica que tiene la observación en el infrarrojo es que, puesto que queremos observar objetos que están muy fríos, nuestros detectores lo que hacen es detectar el calor que viene de esos objetos tan fríos. Entonces tienen que estar más fríos todavía. Es decir, nuestros detectores básicamente, y en algún momento de la misión así lo han sido, son los puntos más fríos del universo. Están más frío que cualquier otro sitio del universo. Para que veáis los tamaños comparativos, podéis ver ahí los tamaños de una persona comparado con el telescopio espacial Hubble, comparado con Herschel, y por supuesto dentro de unos años tendremos el James Webb Space Telescope, que es el telescopio que están construyendo conjuntamente la NASA y la Agencia Espacial Europea, pero que observará en otro rango del espectro electromagnético. Este es el dominio de Herschel. Aquí no hay ningún solapamiento con otras misiones. Este es el dominio del Hubble y este es el dominio del James Webb Space Telescope. Normalmente no competimos con el telescopio espacial Hubble, somos complementarios. Nosotros damos información que es complementaria a la que el telescopio espacial Hubble o el James Webb Space Telescope conseguirá. Básicamente el satélite tiene, como todos los satélites, tres partes principales, las misiones espaciales con telescopios, que es el telescopio en sí mismo. Bueno, ya que he empezado aquí, aquí lo vais a ver. Tenéis lo que es el telescopio primario de 3,5 metros de diámetro. Luego tenéis el módulo de servicio, que es lo que va abajo, que es donde está albergada la electrónica, que no tiene que ir refrigerada tanto como los detectores. Y luego los detectores. Los detectores van colocados en una mesa óptica, que aquí la veis. Tiene tres instrumentos llamados PACS. PACS permite hacer imagen y tomar espectros de objetos entre 50, básicamente, y 200 micras en el rango del espectro electromagnético. Luego tenemos SPIRE, que también permite tomar imágenes y espectros, pero a longitudes de onda más largas, entre 200 y 500 micras. Y luego tenemos un tercer instrumento, que es HiFi, que es un receptor heterodino, para aquellos que estáis habituados a cuestiones de radio, es como un receptor de radio, que lo que hace es sintonizar en qué frecuencia queréis observar la luz que viene, y veis solamente y específicamente esa frecuencia. Todo eso está envuelto, perfectamente aislado, en una especie de termo gigante, adherido a una especie de termo gigante que contiene 2.300 litros de helio líquido superfluido. Eso está a una temperatura cercana al cero absoluto y lo que permite es, con válvulas, administrar el helio y suministrar ese gas tan frío a los detectores para que la temperatura del detector baje tanto como para poder detectar la luz infrarroja. Todo eso va envainado con una serie de cáscaras como si fueran muñecas rusas en un termo gigante, que lo veis aquí, se llama criostato, y todo ello a su vez
va, digamos, con varias capas, cada una de ellas con menores restricciones térmicas. Digamos que la parte más interna es la más fría, la parte más externa es más caliente. Y, por supuesto, todo ello queremos evitar que le incida la luz del sol porque se calentaría y entonces la misión acabaría. La misión, todas las misiones criogénicas que se basan en tener helio alimentando los detectores, terminan cuando el helio termina. En el caso de Herschel se calcula que el helio no se terminará hasta que no pasen 3 años y medio después del lanzamiento que tuvo lugar en mayo del año pasado. Es decir, que todavía tenemos Herschel para aproximadamente otros 2 años y medio más después de este primer año de operaciones. Como os decía, todo ello tiene que ir protegido de la radiación del Sol y por eso Herschel, el criostato y el telescopio tienen unos escudos térmicos. Esta es la posición del telescopio y ese escudo lo que hace es que siempre tiene que estar orientado en contra del Sol para que el Sol no incida nunca directamente ni al telescopio ni a los detectores. Aquí abajo, como os digo, es donde va todo el módulo de servicio, donde va la electrónica que alimenta los detectores, y este es el espejo secundario, donde la luz incide en el primario, va al secundario y luego entra dentro de la zona donde están los detectores. Aparte de eso, el satélite se alimenta de energía solar también, es decir, que una parte de lo que hay en el escudo térmico, que aquí lo veis ahora mismo, son células solares que lo que hacen es alimentar a través de baterías todos los instrumentos. Entonces el satélite, digamos que es autosuficiente con tal de que esa parte del telescopio esté siempre mirando al Sol, ¿vale? Y básicamente eso es el telescopio espacial Herschel, para que lo haré, ya os habéis familiarizado con él. Pues ahora vamos a ver qué se puede hacer con él y cómo se puso en órbita, ¿de acuerdo? Esto es una imagen real del plano focal donde tenéis todos, esa mesa óptica donde tenéis los 3 instrumentos. Es básicamente de este tamaño, menos. Y aquí tenéis PAX, Spire y Hi-Fi, los 3 instrumentos colocados en la mesa de pruebas en Holanda antes del lanzamiento. No voy a volver a hablar de los instrumentos, creo que ya he hablado suficiente de ellos. Vamos a ver cómo fue el lanzamiento también. Yo la verdad es que os recomendaría, si tenéis la curiosidad, si alguna vez en la vida tenéis ocasión de asistir en directo a un lanzamiento de un cohete espacial, es una experiencia impresionante. Yo he estado en el lanzamiento, por ejemplo, de Akari, de un satélite japonés, en el sur de Japón. Cuando el satélite es lanzado, la vibración, por supuesto, uno tiene que estar situado a 1 o 2 kilómetros de distancia o incluso más de donde se produce el lanzamiento. Cuando se produce el lanzamiento y uno siente la onda expansiva del cohete funcionando, te vibra todo absolutamente. El lanzamiento, en el caso del que yo asistí, era de madrugada y prácticamente se hizo de día. Es impresionante. Bueno, el lanzamiento de Herschel tuvo lugar a las 3 de la tarde desde la base espacial europea que tenemos en la Guayana Francesa, en Kourou. Era un lanzamiento especial porque se hizo con un Ariane 5, que es el cohete más potente que tiene la Agencia Espacial Europea, pero en realidad era un lanzamiento doble. Herschel no iba solo, iba también acompañado de otro satélite, otra misión llamada Planck, que habréis también oído hablar de ella, que está encargada de estudiar la anisotropía del fondo cósmico submilimétrico en radiación infrarroja para estudiar los primeros momentos del universo. Entonces, Herschel y Planck es una misión conjunta. Los dos satélites fueron puestos en órbita el mismo día, en el mismo cohete, pero claro, eso añade una complejidad al lanzamiento tremenda, ¿no? Los dos van separados por una estructura que se llama SILDA, que es una especie de cúpula que va delante de Planck para que Herschel no aplaste a Planck. Y el lanzamiento, claro, era una secuencia muy compleja en la que primero tendría que, por supuesto, todas las etapas del cohete ser consumidas, luego abrirse la cofia, luego salir Herschel, luego salir SILDA, luego salir Planck, y todo tiene que salir a la perfección. No es fácil. Recuerdo que cuando estábamos el 14 de mayo del año pasado en la sala del Centro Europeo de Astronomía Espacial de Madrid, donde yo trabajo, todos viendo el lanzamiento, la verdad es que fue una experiencia en la que uno no sabe si va a ir a la cola del INEM en los siguientes días y horas o si todo va a salir bien, ¿no? Una peculiaridad de Herschel es que no está en órbita alrededor de la Tierra.
está en un punto que se llama el punto de Lagrange número 2, que está a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero en dirección contraria al Sol. Ahora os explicaré por qué en ese sitio. Aquí. Estas son las imágenes del lanzamiento. Mientras que las vemos, os puedo explicar por qué es así que tenemos que poner el satélite en este sitio tan peculiar. Y es que al observar en el infrarrojo, Herschel tiene que evitar la interacción térmica con la Tierra, porque la Tierra está caliente, por lo tanto queremos irnos lo más lejos posible de la Tierra. Queremos que no esté afectado por los cinturones geomagnéticos de la Tierra, que tienen muchas partículas que al incidir en los detectores nos están metiendo ruido en los detectores. Y además, al estar situando el cohete en un punto que está en la dirección contraria al Sol, pues tenemos la Tierra y el Sol en la misma dirección. Herschel no puede apuntar ni al Sol ni a la Tierra. Si los dos están en la misma dirección, eso nos permite tener una panorámica mucho mejor del universo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres básicas razones por las que Herschel se ha puesto en órbita, no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, realmente. Bueno, aquí veis cómo fue el lanzamiento. Y la verdad es que fue tan excelente, tan de buena calidad la trayectoria y todo lo que sucedió en el momento crítico del lanzamiento, que estaban planeadas hacer algunas correcciones de órbita y no fueron necesarias. O sea, prácticamente a los 20 minutos después de haber lanzado Herschel hacia el espacio, ya estaba en la órbita final que le corresponde. ¿De acuerdo? Esto es una imagen tomada con una cámara que estaba puesta en la parte de abajo de Herschel al separarse Silda. Esa es la cubierta que cubre a Planck. O sea, Planck está ahí debajo y lo que se ve al fondo son las nubes de la Tierra. Entonces ahí veis el momento de separación de Herschel con Planck. ¿De acuerdo? También desde la Tierra, algunos aficionados intentaron seguir a Herschel en su camino hacia L2 y a Planck. Aquí veis, este es Herschel. Por aquí podéis ver uno de estos, por aquí está Planck, ahora mismo no lo encuentro, pero vamos, aquí veis uno, por aquí va otro, ¿lo veis? Y eso es pocas horas después del lanzamiento en su camino hacia L2 tomado desde la Tierra, ¿de acuerdo? Esto ya lo he explicado, aquí veis dónde está L2 básicamente, quizá es más gráfico verlo aquí, aquí tenéis, este es el Sol, esta es la Tierra y la Luna, y aquí podéis ver que estas son las trayectorias, las órbitas que sigue Herschel en su desplazamiento alrededor del Sol. Herschel puede observar solamente un cono hacia arriba, otro cono hacia abajo y un cono hacia afuera. No puede observar, como digo, hacia el Sol. Pero claro, al estar moviéndose en el movimiento de traslación en el año alrededor del Sol, la dirección de observación hacia afuera, digamos, cambia. Y a lo largo de 6 meses, de hecho, de un año, podemos cubrir todo el cielo y podemos observar cualquier objeto astronómico que queramos. Herschel es el resultado de la cooperación de cientos de universidades, de miles de personas, diría, y en particular el principal contratista es Thales Alenia, pero también hay contribuciones de Astrium y también de muchas empresas españolas. El proyecto global cuesta aproximadamente unos 1.200 millones de euros y España ha puesto aproximadamente unos 80-100 millones de euros. Tenemos una contribución aproximada de un 8-10% que es obligatoria en los programas espaciales de la Agencia Espacial Europea. Es importante destacar que también hubo mucha colaboración entre Herschel y Planck y muchos componentes son compartidos para abaratar los costes, ¿de acuerdo? Herschel es una misión muy española en el sentido de que el Centro de Operaciones Científicas está en España, está en Madrid, es allí donde trabajo y realmente forma parte de lo que llamamos el segmento de Tierra. Cuando los datos que se recogen en los detectores a bordo de Herschel llegan a Tierra, llegan a dos antenas, una en Australia, en New Norcia, y otra en España, en Cebreros, en Ávila. Dependiendo del día, va a una o a otra. De allí, los datos pasan al centro de operaciones de la misión que está en Alemania, en Darmstadt, en el sur de Alemania. Y de Alemania pasan a Madrid, al Centro Europeo de Astronomía Espacial, en Villafranca del Castillo, donde cogemos los datos, los procesamos
los ponemos en un archivo, que por cierto está abierto a cualquiera de vosotros, podéis acceder a los datos de Herschel para según qué observaciones, si son públicas, al día siguiente de que son tomadas, podéis bajar los datos y ver las imágenes, y luego son distribuidas a los científicos por internet, evidentemente, que publican los resultados en las revistas especializadas. Todo ese camino siguen los fotones infrarrojos que llegan desde los confines del universo hasta que hay un artículo publicado en una revista científica. Aparte de eso, hay centros especializados en cada instrumento en Holanda para Hi-Fi, en Alemania para PAX y en Inglaterra para Spire. El Centro Europeo de Astronomía Espacial, que lo tenéis aquí, que está en Villafranca del Castillo, está formado a aproximadamente por unas 40 personas entre ingenieros, desarrolladores de software y científicos. En Villafranca, en ESAC, es donde se decide la agenda diaria del telescopio. Nosotros decimos, hoy vas a observar esta galaxia, esta estrella, Neptuno y luego esta otra cosa. Ahí es donde lo decidimos. Todos los días proporcionamos esa información al satélite con el que tenemos contacto 3 horas solamente cada día. Entonces, en esas 3 horas tenemos que bajar los datos que ha tomado en el día anterior y subirle la información sobre qué es lo que tiene que hacer al día siguiente. De hecho, a los 2 días. Hacemos 48 horas por si acaso en uno de los pases lo perdemos para que todavía sepa lo que tiene que hacer al día siguiente. ¿De acuerdo? Y ahora voy a la ciencia. La parte de la ciencia que ya estamos obteniendo y os puedo asegurar que excede todas las expectativas. Sabíamos que íbamos a encontrar cosas nuevas, pero yo me sorprendo cada día cuando veo los nuevos resultados, las imágenes, y espero convenceros ahora con una serie de ejemplos en los que voy a intentar cubrir todos los ámbitos de la astrofísica para que veáis cómo realmente el impacto de Herschel es en todos los ámbitos de la astrofísica. Os voy a recordar brevemente que los principales objetivos de la misión eran estudiar con más detalle que nunca antes los procesos de formación de estrellas, cómo se forman las estrellas, las nuevas generaciones de estrellas, dónde se forman y por qué se forman más en unos sitios que en otros, con diferentes masas en unos sitios que en otros con respecto a la masa del Sol, por ejemplo. También queremos investigar, era la intención, el proceso de formación de las galaxias. Queríamos estudiar cómo se forman las galaxias. ¿Se forman primero las estrellas y luego se agrupan en galaxias? ¿Se forman primero las galaxias y luego son las estrellas las que se forman? Y también queremos saber la composición química del medio interestelar. Queremos saber el origen de la vida, el origen del agua en el sistema solar. Herschel, en particular Hi-Fi, con su capacidad de hacer esa sintonización de frecuencia tan detallada, nos permite estudiar molécula a molécula dónde están, cuántas hay, a qué velocidad se mueven y cómo de complejas son, para estudiar, para tratar de entender cómo es el proceso de formación de moléculas complejas y, en definitiva, en última instancia, saber cómo se forma la vida en el universo. Las primeras imágenes que se obtuvieron realmente fueron un desafío para la misión, porque la misión tenía una deficiencia o una carencia, y era que para abaratar costes no se había implementado la posibilidad de enfocar el telescopio. El espejo secundario es fijo con respecto al primario. Entonces podría haber pasado, y hubiera sido una catástrofe, que al enfocar por primera vez hubiéramos visto que estaba todo desenfocado. Esto no es el Hubble, no se puede mandar astronautas a L2 a corregirle, a ponerle unas gafas. Entonces dependíamos esencialmente de que los cálculos que se habían hecho para la deformación de los materiales, que os recuerdo que eran novedosos, a estas temperaturas fueran correctos. Bueno, os podéis imaginar que cuando vimos las primeras imágenes y empezamos a ver que el foco era correcto, que estaba bien enfocado, pues fue un alivio para todos y efectivamente estaba perfecto, de acuerdo a los cálculos. Esta es una imagen de una galaxia relativamente cercana, M51, la galaxia del remolino, a los diferentes longitudes de onda, frecuencias, a las que Herschel puede observar. Pero esto no era nada más que el principio. Esto era simplemente echar un vistazo, sacar una foto y ver si se veía algo, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene varios filtros, por supuesto, te permite hacer imágenes bonitas también, ¿no? Y puedes coger y combinar
con tres colores y hacer imágenes falsas de color, pero que te dan idea de dónde están los puntos más fríos y más calientes donde estás observando. Como digo, voy a ir por diferentes ámbitos dándoos ejemplos de las cosas que hemos encontrado que son nuevas y que solo con Herschel se han podido descubrir. Por ejemplo, en el sistema solar hemos observado un llamado planeta enano de estos cuerpos que son transneptunianos, que son parecidos en masa y tamaño a Plutón, y en particular observamos Makemake. Aquí tenéis lo que hacemos en infrarrojo para poder detectar algo sobre el fondo infrarrojo, es hacer lo que llamamos chopping. Observamos la luz en positivo y luego la luz en negativo. Entonces, un objeto en la imagen final es una, digamos, tiene un positivo y su negativo. Aquí podéis ver, aunque muy débil, el positivo y el negativo de Makemake. Fijaros, podéis decir, bueno, es súper débil, ¿no? Pues justamente eso es lo que es relevante de la observación, porque Makemake debería ser mucho más brillante en el infrarrojo a estas longitudes de onda. El hecho de haberlo detectado, que se ha detectado, pero tan débil, tiene un montón de implicaciones, porque quiere decir que los modelos estaban asumiendo un determinado brillo basándose en lo que vemos en el óptico. Pero si realmente el brillo intrínseco de Makemake es tan débil, quiere decir que en el óptico lo veíamos tan brillante porque el material de que está compuesto tiene un alto albedo, quiere decir que refleja mucho la luz. Entonces nosotros estábamos asumiendo que tenía un albedo normal, por lo tanto le estábamos asignando un tamaño mayor que el de Plutón. Resulta que al ser tan débil, quiere decir que de eso nada, Makemake es más pequeño que Plutón, es mucho más pequeño que Plutón. Al pobre Plutón le hemos degradado de categoría pasándole de planeta a planeta enano, y es posible que a lo mejor con los resultados de Herschel tengamos que revisar esa clasificación, porque a lo mejor Plutón no es tan pequeño comparado con los objetos transneptunianos que ahora estamos detectando. ¿Puede ser la excepción? A lo mejor es la regla. Estamos observando más y cuando tengamos una estadística suficiente podremos decir si efectivamente Plutón es tan enano o no comparado con todos estos objetos. ¿De acuerdo? O sea que esto, por ejemplo, en el sistema solar. También estamos observando planetas como Neptuno y detectando, por ejemplo, esta es una línea de metano, una línea anormalmente alta de metano en intensidad, que además se concentra solamente en el hemisferio sur, que está más sometido a la radiación del Sol. Este resultado también es novedoso y, de hecho, está siendo analizado por el grupo de investigadores encargados de este proyecto y es un resultado que es también bastante sorprendente con respecto a las expectativas y a lo que se esperaba. Hemos detectado, por supuesto, como ya sabíamos, agua. Agua en todos los cometas que hemos observado hasta ahora. Y lo que queremos hacer, no es que sea algo nuevo que hay agua en los cometas, pero detectando todas y cada una de las líneas de agua que existen en los cometas, según se va acercando hacia la vecindad del Sol, podemos saber a qué ritmo se produce agua y, sobre todo, determinando los cocientes isotópicos del agua, agua deuterada, cocientes isotópicos, podemos saber de dónde y cuándo se formó ese agua y si el agua que tenemos en la Tierra se parece o no al agua de los cometas. Sabéis que hay una teoría que dice que el agua de la Tierra ha venido toda ella de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es otra área en la que vamos a intentar saber más sobre cómo se produjo el origen del agua en el sistema solar. En formación estelar, también hemos obtenido resultados novedosos. Estas son las imágenes que podemos encontrar ahora con Herschel. Hasta ahora en el infrarrojo, como los telescopios que habíamos utilizado eran muy pequeños, la resolución era muy mala. Ahora podemos obtener imágenes y fotografías, y es una pena que haya tanta luz aquí, en la que podemos competir perfectamente en vistosidad, digamos, con las imágenes de Herschel. Aquí podemos ver una zona de formación estelar en la constelación del Águila, donde los diferentes colores nos indican las diferentes temperaturas. Fijaros que a diferencia de lo que uno observa cuando pone un telescopio a mirar al cielo óptico, no vemos estrellas. Las únicas estrellas que vemos aquí son estrellas que son recién nacidas o que incluso aún no han nacido. Es como si hiciéramos una foto en la calle y en lugar de ver a las personas, viéramos solamente a los niños e incluso haríamos ecografías de los embriones de las madres que hubiera por ahí, solo vemos eso. Y solo vemos el aire que respiramos, porque en realidad lo que vemos aquí es el polvo y el gas que hay entre las estrellas, que está tan frío
que emiten el infrarrojo y por eso lo detectamos. Estamos realmente viendo el universo, como digo, con otros ojos absolutamente distintos. Este mismo campo, si lo observamos en el óptico con Hubble, estaría cuajado de estrellas y no veríamos nada de este polvo y gas que aquí estamos viendo. Hay un programa en particular que se va a encargar, está haciéndolo ya, de hacer un mapa del plano galáctico desde 60 grados a un lado a 60 grados al otro lado del centro de nuestra galaxia. Fijaros que aquí vemos cómo ese aire que las estrellas respiran para formar nuevas generaciones de estrellas está concentrado exclusivamente en el plano de la galaxia. Estos son solo 2 grados para arriba o 1,5 grados para arriba y 1,5 grados para abajo del plano de la galaxia. Este es el plano de la galaxia. Solo ahí se encuentra el material suficiente, con densidad suficiente de gas y polvo para generar nuevas generaciones de estrellas. Aquí podemos ver zonas donde hay burbujas generadas por la expansión del viento que se ha formado después de la formación de estrellas calientes y muy masivas. Podemos ver zonas que están, sin embargo, vacías. Ahora podemos estudiar dónde se concentra la formación de estrellas y en qué medida hay nuevas estrellas en proceso de formación. Este es otro campo donde podemos ver también emisiones que se parecen mucho a los pilares de emisión que ha detectado Hubble. Muchas veces en la punta de esos pilares de emisión hay una estrella muy masiva que se está formando, que está recién nacida. Ahora podemos estudiar estos procesos con todo lujo de detalles. Es muy interesante, como nuevo resultado encontrado por Herschel, que la formación de estrellas no es aleatoria, no se forman en todas partes. Se suelen formar precisamente en filamentos, a lo largo de filamentos. Fijaros aquí, por ejemplo, este filamento que está salpicado por puntos más brillantes, y aquí también podéis ver el mismo efecto. Justamente en esos filamentos es donde se produce la disrupción del gas y la formación de las protoestrellas que por inestabilidades gravitatorias se acumulan en determinadas posiciones del filamento y es lo que da lugar a las nuevas generaciones de estrellas localizadas a través del filamento. No solamente eso, sino que también hemos visto cómo hay también, cuando se produce un proceso de formación de estrellas, como digo, esas estrellas producen un viento que arrastra el material de gas y polvo que había alrededor. Y eso produce un choque que a su vez fomenta la generación de nuevas estrellas en los alrededores de la burbuja. Esto se ve muy bien aquí. Si os fijáis, esto es una burbuja generada por unas estrellas que no vemos aquí porque están demasiado calientes, pero están ahí en el óptico, y que alrededor han generado una burbuja y todas estas puntos que veis aquí y este que veis ahí son precisamente estrellas nuevas que se están formando como consecuencia del choque de material que está siendo acelerado por el viento producido por las estrellas que se formaron inicialmente. Entonces estamos ahora por primera vez comprendiendo con todo lujo de detalles cómo se producen estas secuencia de formaciones de estrellas en etapas. Esto es una imagen atípica de la nebulosa Rosetta, que habréis visto en el óptico muchas veces. Las estrellas brillantes que se ven en el óptico están situadas aquí. Es NGC 1333 y es una asociación de estrellas OB muy calientes. Esas estrellas están empujando el gas y el polvo hacia afuera y aquí lo que podemos ver son justamente cómo ese choque está generando formación de nuevas estrellas en los suburbios, digamos, de la nebulosa de la Rosetta. Esta es una imagen en 3 colores de esta misma zona. Como podéis ver, es realmente espectacular. Y podéis ver aquí los pilares, como digo, que son como eyecciones de gas y polvo. Y en el pico, ahí tenéis una estrella masiva que se está formando, acumulando material del medio que la rodea. Si uno hace aquí un cálculo de las edades asociadas a las estrellas que se están formando aquí con respecto a estas que se están formando aquí, los astrónomos somos capaces de calcular cuánta masa y cuánto tiempo llevan viviendo estas estrellas y se confirma que efectivamente estas estrellas de aquí son las más jóvenes de todas y estas las más evolucionadas. Por lo tanto, hay un transporte gradual del proceso de formación de estrellas desde los lugares más internos de la nebulosa hasta los lugares más externos. Todo esto es nuevo, todo esto ha sido posible observarlo solo con Herschel ahora. También hemos detectado que todas estas zonas donde se están formando estrellas están, digamos, como rodeadas por una piel, una cáscara
de agua ionizada. Y esto ha sido también un resultado nuevo de Herschel, como podéis ver. Entonces, se puede detectar con Hi-Fi también la presencia de este agua en absorción y parece ser que es común que este agua ionizada está alrededor de todas las zonas donde se está formando estrellas. ¿Por qué está ionizada? Pues ni más ni menos que porque al estar fuera de la zona donde está concentrado el gas, está expuesta el agua a los rayos cósmicos galácticos. Y entonces los rayos cósmicos son muy energéticos y son capaces de ionizar el agua que se encuentra en la parte externa. Sin embargo, no llegan a las zonas internas, por eso. También ahora somos capaces de ver incluso zonas que incluso en la longitud de onda infrarroja no presentaban ninguna estrella. Eran zonas oscuras, núcleos fríos, y ahora, gracias a Herschel, podemos ver que ahí hay realmente estrellas formándose. Podemos determinar cuántas estrellas, qué densidad de material hay ahí y predecir lo que se va a formar a partir de ese núcleo en el futuro. También hemos podido desentrañar engaños que nos hace la astronomía, como por ejemplo zonas supuestamente oscuras como esta, donde aparentemente había una densidad de polvo y gas tan fuerte que no se veía nada, pero sin embargo con Herschel ahora hemos tomado imágenes de esa misma zona y vemos que no hay emisión infrarroja, por lo tanto no hay nada de material ahí. De hecho, incluso podemos ver una estrella débil a través de lo que en realidad es un agujero. Realmente los veíamos negro porque no hay material, no es una zona fría. Pero para distinguir en qué situaciones tenemos material frío o en qué situaciones realmente no tenemos nada, solo con Herschel lo podemos hacer. También estamos viendo y intentando estudiar la formación de nuestro propio sistema solar, detectando discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas cercanas. En particular, sabemos que algunas estrellas como Beta Pictoris tienen un disco que podría albergar planetas que están orbitando o en el futuro orbitar alrededor de la estrella central. Nosotros hemos detectado algunas estrellas cercanas como esta, que en longitudes de onda más cortas solo se ve la estrella central, pero cuando vamos a Herschel vemos que tiene dos picos en otras longitudes. Justamente esos dos picos son los dos extremos del disco protoplanetario y si calculamos a la distancia a la que está la estrella, la distancia entre esos dos picos es justo el tamaño que tiene la zona donde están los cometas y los objetos de Kuiper en nuestro sistema solar. Luego podría ser equivalente a nuestro sistema solar también. Eso nos permite aventurar que efectivamente también con Herschel podemos determinar qué estrellas cercanas pueden albergar planetas. También podemos estudiar las estrellas evolucionadas y este es un área que a mí me gusta especialmente porque es mi especialidad en ciencia y podemos determinar en particular las estrellas moribundas que he llamado aquí tienen una peculiaridad y es que todo el material que forma la estrella antes de morir se eyecta al medio interestelar una vez procesado por las reacciones nucleares del interior y eso hace que la evolución química de la galaxia se produzca. Y es justo en ese entorno circumestelar donde se forman las moléculas más complejas, las moléculas prebióticas. Entonces nosotros ahora podemos ver y analizar ese material que está alrededor de las estrellas, eyectado hace años. Aquí veis tres ejemplos en diferentes longitudes de onda y podéis ver la onda expansiva, la celda alrededor de la estrella que contiene las moléculas complejas que estamos buscando para entender el origen de la vida. De hecho, con Hi-Fi podemos estudiar esas envolturas y determinar todos los elementos químicos que están ahí localizados. Y podemos encontrar miles, cientos de líneas correspondientes a las moléculas que se están formando ahí. Y eso nos va a permitir determinar la química del medio circumestelar y del medio interestelar. Ahí tenéis monóxido de carbono, dióxido de carbono, cadenas carbonadas complejas. Recientemente hemos detectado fulerenos también alrededor de estas estrellas, benceno, todos los compuestos orgánicos que en un momento dado pueden dar lugar a aminoácidos y a la formación de vida. Se observa esa química compleja en torno a estrellas evolucionadas, pero también en torno a galaxias cercanas. En cuanto a las galaxias, y ya nos vamos alejando cada vez más, estas fueron las primeras imágenes tomadas por Spire. Aquí veis las imágenes de una galaxia cercana, M74, y podréis probablemente ver una serie de puntos alrededor,
Bueno, esos puntos no es ruido, no es ruido. Son galaxias situadas a 10.000 millones de años luz que por primera vez podemos reconocer como puntos individuales, podemos calcular sus colores, podemos ver sus características, y eso ha sido realmente, era algo que esperábamos poder detectar, pero desde luego nunca con la claridad y nitidez con lo que estamos siendo capaces de detectarlas. Forman parte de lo que se llama el fondo cósmico infrarrojo, que hasta ahora era una especie de ruido que estaba por todas partes. Parte de ese ruido está formado por el residuo de la explosión de Big Bang del universo, pero sabíamos que parte de ese ruido infrarrojo eran galaxias, galaxias primigenias recién nacidas. Bien, pues con Herschel ahora podemos identificarlas una a una y podemos sustraer ese ruido del otro ruido de fondo y podemos estudiar con más detalle el que corresponde exclusivamente al origen cosmológico de la radiación cósmica de microondas. Este es otro ejemplo donde, como siempre, podéis ver las zonas de formación estelar, que son las que se ven en el infrarrojo, y luego todas las estrellas, todas las galaxias de fondo a 10.000 millones de años luz. Para poder comparar lo que hemos ganado con respecto a misiones anteriores, aquí veis una misión Spitzer anterior, lo que se podía ver de esta galaxia a 160 micras, y esto es lo que podemos ver ahora con Spire a 250 micras. Si os fijáis, cada uno de estos puntitos de aquí son zonas donde se están formando nuevas generaciones de estrellas, y cada uno de los puntos exteriores son galaxias primigenias situadas, como digo, a distancias que corresponden a cuando el universo solo tenía un décimo de la edad que ahora tiene, que son 13.700 millones de años. Como digo, la química compleja se puede detectar no solo en nuestra galaxia, sino en otras galaxias, y este es un ejemplo, con líneas detectadas en los espectros de todo tipo de moléculas. Este es otro ejemplo. Podemos también estudiar dónde se encuentran localizados diferentes iones de moléculas para saber el grado de excitación de las diferentes moléculas y estudiar con todo lujo de detalles las galaxias y sus componentes moleculares. Hacer diagramas de velocidad Doppler indicándonos cómo se mueve el núcleo de la galaxia y a qué velocidades. Y en el universo primitivo, y estas son mis últimas diapositivas, el avance ha sido escandaloso, diría. Fijaros, esta imagen que veis aquí es lo que se podía conseguir con una antena en tierra en 1998 del así llamado Hubble Deep Field, el campo profundo del telescopio espacial Hubble. Esto es lo que ve Hubble, esto es lo que veía SCUBA después de 20 noches de observación. 20 noches de observación. Podía detectar sin ambigüedad 5 fuentes. Ahora, con una sola imagen de Herschel tomada en 16 horas, esto es lo que veis. Cada puntito, cada mota de polvo que veis ahí es una galaxia. Cada una de esas galaxias contiene 10.000 millones de estrellas. Y hemos conseguido solamente en 16 horas detectar 15.000 fuentes. Podemos obtener imágenes de estas de todo el cielo, estamos haciéndolo. Por lo tanto, nuestro conocimiento del universo primigenio, os podéis imaginar cómo va a ser cambiado completamente. Este es el mismo campo en el que podéis ver todas las galaxias de fondo. Fijaros que no se ve ni una sola estrella de nuestra galaxia. Todo esto son galaxias fuera de nuestra, de las estrellas de nuestra galaxia. Lo único que veis es una especie aquí de nubecillas, que son lo que llamamos cirros galácticos, que es gas y polvo frío de nuestra galaxia. Pero el resto son todo objetos. Los más azules que veis aquí son galaxias situadas a 10.000 millones de años luz, los más rojos probablemente a 12.000 millones de años luz. Como consecuencia de estos estudios, esto no es un campo de flores, también es otro campo más en el que podéis ver los diferentes colores de esas galaxias. Uno de los resultados iniciales que se ha confirmado y se ha calculado con mayor precisión que nunca antes es cómo ha cambiado la tasa de formación de nuevas estrellas desde los primeros días del universo hasta ahora. Y lo que se ha deducido es que las estrellas se formaban a tasas entre 3 y 10 veces más en el universo primigenio que ahora. Por lo tanto, con PAX también podemos detectar lo mismo, no voy a entrar en detalles. También podemos incluso detectar objetos a cuásares
cuásares que están a redshifts del orden de Z igual a 6, como este, por ejemplo. No solamente grandes campos. Si queremos observar también uno en particular, podemos hacer una observación más profunda y detectarlos. Voy a acabar con este vídeo. A ver si lo activo. Perdón. Esto es las imágenes cosmológicas desde cada uno de esos puntos, como digo, es una galaxia situada a 10.000 millones de años luz, conteniendo probablemente 10.000 millones de estrellas. Y estamos haciendo un zoom hacia afuera de solo uno de los múltiples campos que Herschel está tomando del cielo. Y podéis ver, aquí con esta luz no lo podéis ver probablemente con todo lujo de detalles, pero aquí hay miles y miles de estas galaxias y están por todas partes. Y solo ahora podemos detectarlas con Herschel. Espero que después de esta presentación os haya convencido de que realmente Herschel está ya revolucionando todos los campos de la astrofísica. Estar atentos, como digo, como decía antes Fernando, probablemente oiréis hablar de los resultados de Herschel en el futuro próximo. Tenemos todavía casi 3 años más de observaciones por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas. ¿Alguien quiere comenzar el turno de preguntas? Sí, mi pregunta es sobre el lanzamiento. Me resulta curioso que se la jugasen el tema del enfoque que comentaba antes. ¿Cómo es posible que se la jueguen o tienen luego otros métodos para poder enfocar el satélite? Bueno, el hecho de colocar o no un foco variable fue ampliamente debatido, por supuesto, previamente al lanzamiento. En estas situaciones todo es juzgar los pros y los contras. El implementar un foco variable añadía un montón de complicaciones al lanzamiento, porque claro, tienes la ventaja de poder enfocar, pero tienes el inconveniente de que tienes una parte móvil más, y una parte móvil en un lanzamiento es siempre un riesgo, porque necesitas fijarlo durante el lanzamiento y liberarlo después. Imagínate lo que sucede si lo fijas y luego no lo puedes mover también, aparte de la complicación tecnológica que eso lleva. Fue una decisión difícil, pero finalmente pareció suficientemente correcta, por lo menos. ¿Más preguntas? Hola. Hola. Yo quería preguntar cuál es el destino previsto para Herschel cuando se le acabe todo el helio. Pues, Herschel no tiene el problema de otros satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, en el que, digamos, por contaminación espacial, basura espacial, uno se plantea si es mejor tirarlo y que en la reentrada se destruya o mandarlo a una órbita superior. En este caso, Herschel está situado a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. El destino de Herschel es bastante indeterminado, precisamente por situarse donde está, porque es una situación orbital bastante inestable, en el sentido de que es justamente el lugar en el que un objeto situado en órbita, ahí, no sabe si orbitar alrededor de la Tierra o orbitar alrededor del Sol. Entonces, probablemente un aleteo de mariposa decidirá si finalmente orbita alrededor, cae, digamos, se pone a orbitar alrededor de la Tierra o orbita alrededor del Sol. Pero básicamente estará situado a una distancia tan grande que no es tan relevante como en otros casos pudiera ser. Vale, ¿otra pregunta? Que no entendía por qué los satélites de visión tenían caducidad, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo son cristales, no son lentes. Claro, los que tienen caducidad son únicamente las misiones que tienen detectores refrigerados. Lo que te dice cuánto el satélite puede estar operativo es cuánto tiempo dura el helio que lleva en el depósito hasta que se consume. Necesitamos el helio para refrigerar los detectores.
necesitamos gastar el mínimo de helio para que los detectores duren más. Pero una vez que el helio se consuma, y eso está previsto que suceda no más allá de 4 años después del lanzamiento, los detectores subirán de temperatura y entonces estaremos ciegos, estaremos detectándonos a nosotros mismos. No podremos detectar los objetos fríos que están fuera del telescopio. ¿Alguna otra cuestión? Vamos a ver. Sí, yo quería preguntar a ver si esas galaxias que de las que has hablado, el fondo, si eso es lo que hasta ahora se conocía como materia oscura o si Herschel en este campo no tiene nada que ver. La materia oscura sería todavía invisible incluso en el infrarrojo. En realidad lo que estamos detectando aquí es materia brillante, pero brillante en una longitud de onda diferente de la habitual, pero no tiene nada que ver con la materia oscura. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecer a Pedro García Lario que haya estado aquí para explicarnos y darnos a conocer el telescopio espacial Herschel, que como decía, va a ser la revolución de la astronomía en los próximos años, y por supuesto, pues un gran aplauso para él. Recordad ahora que inmediatamente, nada más terminar esto, vamos a hacer una observación solar. Vamos a